Regresé a Venezuela después de 4 años. ¿Qué ha mejorado? ¡Ojo! Luisito tuvo que subir los videos de Venezuela, yéndose de Venezuela, porque el nivel de hostigamiento era tan pesado que si ese vato se ponía a subir los videos de Venezuela ya, no lo iban a dejar ni existir. Pobrecito, porque se nota que Luisito le gusta Venezuela. Es un país que le gusta visitar por las costumbres. Ahora que tiene su pareja que es venezolana, supongo que ahora tendrá algún motivo más para viajar a Venezuela. Pero se ve que esa visita en Venezuela estuvo completamente insufrible. Genuinamente se le ve desesperado. La gente no supo respetar. La gente no supo respetar una mierda, ¿eh? Pobrecillo. Desde ayer, desde anoche, para ser solamente anotado. Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más. Los saludo desde la bellísima, hermosísima Venezuela. Hice un viaje a este país en 2017 y decidí regresar 4 años después para ver cuál ha sido la evolución de este territorio. Me acuerdo que se hizo un mame porque cuando Luisito fue la anterior vez, lo robaron. Le habían robado, creo que fue el celular, no me acuerdo. Territorio. En 2017 me encontré con un país que estaba enfrentándose a una tremenda crisis. Era más que evidente, las personas no estaban para nada conformes. Y hoy me he encontrado con un país que ha evolucionado para bien en muchísimos factores, para no tan bien en muchos otros. Así que aquí les van los cambios que yo he notado en Venezuela al paso de 4 años. Algunas cosas que han cambiado y otras más que tal vez siempre han sido así, pero yo no lo había notado, pues en esta travesía me adentré muchísimo más a la vida cotidiana, conociendo el interior y la vida íntima de hogares venezolanos. Estas son mis observaciones personales. Número 1. Venir a este país se ha hecho muchísimo más complicado. Los vuelos son súper costosos. ¡A la madre! ¡45 mil pesos! País. Desde antes de abordar el avión, te hacen muchísimas, demasiadas preguntas. ¿En qué hotel te vas a quedar? Llaman a los hoteles para verificar las reservaciones. $2,000 casi, ¿eh? ¿Cuándo es? $2,000. Tu vuelo de partida. Llaman a las aerolíneas para ver que ese vuelo en efecto haya sido comprado. ¿Cuáles son tus actividades con itinerario? Era más barato ¿dónde venir de Colombia vas a México? A estar qué día. Súper tardado todo el proceso migratorio desde antes de abordar el avión. 2 horas intentando hacer check-in. ¡Wow! Es complicado, es tardado. Te piden todo, todo. Tus reservas de hotel las checan. Tu vuelo de vuelta. Checan, de hecho ahorita nos estamos tardando mucho porque mandaron mi vuelo hasta allá, entonces de Venezuela tienen que dar el ok, ya dan luz verde, entonces ya me dejan subir al avión y nos está tocando ver, vaya, todas las personas es muy tardado porque si no te estás quedando en hotel, ya es la cuenta por fin. Entonces llaman para checar los visados, igual todo tiene que rebotarse hasta allá, dan luz verde, regresa y ya te dan el acceso. Sí, ha cambiado mucho, hace 4 años yo me acuerdo que fue como, ok, vas a Venezuela. Disfruta Venezuela, ¿ok? Vas, date. Y ahorita es como, ¿vas a Venezuela? De hecho, bueno, a ver si lo muestras. A ver, dame pruebas, las checo, las reviso, las mando a checar, las reboto. Sí, tardadísimo, mucho ha cambiado en estos 4 años. Número 2, la llegada y primeras impresiones de las calles en Venezuela. Hace 4 años recuerdo que todas las paredes de Caracas estaban pintadas en símbolo de protesta. De igual manera... Se busca, es la de harina pan, ¿no? Sucedían protestas prácticamente todos los días. Se veía el símbolo de la harina pan con un mensaje de se busca por todos lados. Eso ya no está así. De hecho, se siente bastante pacífico, al menos durante los días que yo he estado en el territorio. Y esto se debe a lo que me lleva a mi tercer punto. Ya hay muchísima más oferta, muchísimo... Okay. Pero la situación de Venezuela entonces ha mejorado o simplemente se han adaptado y han logrado sobresalir adelante o seguir adelante con dificultad. Porque no creo que Venezuela esté mejorando, porque no ha cambiado directamente nada, por ejemplo, en el sentido administrativo y de gobernantes.
pues Venezuela está igual. Tiene la misma gente al poder, con las mismas, por así decirlo, las mismas motivaciones o los mismos propósitos. Más productos en tiendas y mercados. Entras a un supermercado y ya no es lo que era en 2017, que en verdad los anaqueles estaban vacíos. Hay muchísimos productos de importación, variedad, marcas, sabores. En verdad, entrar a un supermercado... Ese tigre Toño tiene... ¿What? ¿Tienen cubrebocas? ¿El tigre Toño tiene su cubrebocas? Choco su caritas. ¿What the fuck? Eso no lo he visto. El de Cornflakes también tiene cubrebocas, pero lo tiene editado del culo. ¿Se dan cuenta? Como que se lo pusieron en Photoshop de 3 pesos. Este literalmente le pusieron en cubrebocas PNG. Y a ese también. Pero no había visto que existe la Choco Zucaritas. Es el Choco Crispies, ¿no? ...venezolano. Hoy es otra experiencia por completo. Aquí en México ya no... Oigan, sí, en México ya no existe el tigre Toño, ¿no? Ni el elefante este. ¡Hala! ¿Cómo son las Zucaritas sin el tigre Toño? Perdió demasiado, ¿eh? Mucho más agradable. Ok, entré a un supermercado rapidito para ver cambios que he notado. Cambio primordial es que, wow, los súper están llenos. Así no estaba la vez pasada que vine. Después posiblemente haré un video dedicado únicamente a supermercado, pero una pasadita rápida. La vez pasada que vine no había harina pan. Era muy, muy difícil conseguirla. Por todos lados había propuesta de que no había harina pan. ¿Cuánto cuesta? Y ahora ya hay bastante. Vale 5,320,000 pesos o bolívares. Esto vale 4,005,259. A lo que tengo entendido, no sé si es cierto, pero en Venezuela, venezolanos, díganme ustedes, comenzó a circular un billete más grande para que fuera más fácil la hora de pagar, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años. Eso es un dólar. Sí, pero yo me acuerdo hace muchos años que un amigo fue a Venezuela en como 2015, 2016 aproximadamente. Y me acuerdo que cambiaron como unos $800. Un pedo así. Cambiaron unos $800. Literalmente salieron con dos maletas así de grandes, llenas de dinero. Y decían, cambiamos $800. Y que la verdad, en ese momento pudieron darse una vida de lujos en Venezuela. Con ese dinero pudieron darse una vida de lujos increíble. Pero sí, el problema, obviamente aquí el tema de la moneda y todo eso, y de tantos ceros y todo el tema, ok, es complicado. Pero aún más complicado es de que los billetes son extremadamente pequeños, o eran, creo que hay un billete nuevo, eran extremadamente pequeños, y hacía que neta, para pagar cualquier cosa, tenías que tener demasiados billetes. O sea, que pagar era muy difícil. Muy, muy difícil. De todo tipo de harina pan. Es una nueva presentación, de hecho. Ya hay como de diversas clases. Bien, más artesanal, me imagino debe ser. Y también la mezcla para la cachapa. Sí, qué ya rico. Es mucho más sencillo encontrar harina pan por todos lados. Así que eso es bueno. Aunque, siguiente punto, todo está muchísimo más caro. Se suele tener la creencia internacionalmente de que Venezuela es un país al que es barato venir, que un dólar te rinde muchísimo. Esto es una falacia, es una mentira. Yo diría que venir a Venezuela es caro. Es mucho más caro que venir a otros países de Sudamérica. Ojo. Esto en su mayoría porque la población ya ha adoptado el uso del dólar de manera no oficial, pero que sí se ve en todos lados. Hasta en puestos de la calle te cobran el dólar. Verga. Entonces, miren, así funciona. Dato curioso, eso literalmente lo hizo el pueblo. Y de hecho, ayer estábamos hablando con Comanche, El Salvador empezó así. Lo que pasó con El Salvador es que básicamente en un momento tenían una moneda, que no me acuerdo el nombre, y luego como que la gente empezó a hacer uso del dólar. Tanto fue que en las tienditas ya no te recibía la moneda local, sino el dólar, y todo el mundo solamente te recibía dólares. ¿Cuál fue el siguiente paso? El dólar se volvió la moneda oficial del Salvador. El colón, ándale. Y esto para Venezuela podría representar el comienzo de algo tal cual así.
Porque es lo mismo, están recibiendo el dólar como una moneda no oficial, te cobran y te reciben dólares en todos lados. ¿Qué va a pasar? Que si el pueblo y la moneda se deja de usar de una manera tan descontinuada como pasó, por ejemplo, en El Salvador, pues a lo mejor el dólar se toma como una moneda oficial en Venezuela. No sé qué tan posible sea eso. Pero creo que sería mucho mejor que seguir usando los bolívares, ¿no? Como se paga. Ahorita pedimos unas cervezas y vamos a pagar con dólar, ¿ok? El dólar se acepta en todos lados. El problema es el cambio, es el vuelto. Entonces, vamos a ver. De estos serán pues como $2.50 más o menos. Son 10 millones de bolívares. Sí, como $2.50. Entonces, va a conseguir el cambio. Que sí, siempre es un problema el cambio. Siempre es todo un tema, porque por lo general la gente te regresa tu dinero por pago móvil, pero por ser extranjeros no tenemos el pago móvil. ¿Qué pago móvil? Es una plataforma como de mensajería SMS que por mensaje puedes mandar dinero. Se conecta a tu cuenta de banco y así funciona, así pagan. Es muy conveniente para los que son de aquí, para extranjeros no tanto. Todo, absolutamente todo se cobra en dólares. Son pocas las cosas que puedes pagar con bolívares. A ver, busquemos. ¿Cuál es el billete más grande en Venezuela? No me aparece. ¿Un millón? Dicen que un millón. Ok, la mayoría dice que un millón, ok. Es la moneda local. Incluso hay tiendas que prefieren aceptarte el peso colombiano antes de aceptarte el bolívar. Lo que me lleva al siguiente punto. ¡Wow! ¿Cómo ha cambiado el dinero en tan solo 4 años? Hace 4 años estaban en circulación estos billetes que les muestro de 5,000 bolívares, ¿ok? 5,000 bolívares, veamos el billete. De hecho, este billete fue hecho en el año de 2016. 5,000 bolívares, ¿ok? Que quede clarísimo. Hace 4 años. Pues hoy en día 5,000 bolívares ya no valen nada. Pues hay billetes de 500,000 bolívares e incluso de 1,000,000. ¡1,000,000 de bolívares en tan solo 4 años! ¿Cómo pasaron de tener un billete de 5,000 a 1,000,000 en 4 años? Y ni siquiera es como que el billete de 1,000,000 vale muchísimo. Hoy por hoy, el día en que grabo esto, $1 son 4,000,000 de bolívares. 4 billetes de estos. Me comentan que próximamente se le van a... O sea... El billete de 1,000,000 de bolívares es de 25 centavos, básicamente. O sea, 1,000,000 de bolívares es 25 centavos. ¡A la madre! Quitar 6 ceros a la moneda, al bolívar, pues es un problema. De verdad, todo cuesta millones. ¿Quieres comprar un cereal? ¡25,000,000! 15,900,000. Unas pilas. 7,250,000. 6,550,000. Wow. Todo cuesta en millones. Bien. 72,000,000. Mochila, 72,000,000. Los Avengers, 117,000,000. ¿Cuánto costará una televisión? O sea, dense cuenta. 117 millones, una cosa de los Avengers, una mochila, creo que era. O sea, tienen que dar 117 billetes. 117 billetes. 1,000,000, el cambio del dinero en solo 4 años es algo que me tiene sumamente impactado. Haré un video próximamente hablando solamente de esto porque en verdad es un tema muy extenso, muy complejo. Ahora, la situación de la luz y la gasolina. La gasolina yo diría que ha empeorado. Las filas que se ven hoy en día, yo no recuerdo haberlas visto hace 4 años. Son de verdad largas, tan largas que hay personas que se forman sin exagerar con días de anticipación. No, y es algo súper impactante que solo puedas llenar tu tanque una vez por semana. Esto dependiendo del estado en el que te encuentras. La regulación como tal dice que todo venezolano tiene derecho a 120 litros de gasolina por mes. Anoche para hacer solamente anotado al otro día, o sea, para mañana es que van a surtir gasolina.
O sea, te formas un día antes y así te anotan. Esta es la estación, ¿eh? Ahí están entrando solo VIP. Ahí está, ahí entra primero los VIP. Antes que abran. El gobierno, cosas. Los que pagan más. Claro. Para no metes en la cola, pasan directo a esta hora. O sea, hay gasolina VIP, básicamente. Y aquí comienza la cola. Ya empezó la cola. Y aquí ya está la gente formada. Sí. Esta cola, están desde ayer. No, para ser anotado. No tienen lugar siquiera, están para que los anoten, pues. Ah, sí, este es el lugar fijo, de todos los días para ser anotado, para el otro día ser surtido. Qué complicado, loco. Madres, qué complicado. O sea, y aquí tú vas a cualquier gasolinera en cualquier momento, hasta los Oxxo tienen gasolinera. Wow, contraste tan cabrón. Wow. Wow. Y hasta acá sigue. Y la otra es que mucha gente hace la cola repetidamente cuando le toca la placa para vender la gasolina y vive de eso. No mames. La coloca a 0.5, la vende a 1, a 1.5 y a 2. El trabajo de ellos es hacer cola. Y la gente que te paga, pues por no hacer cola, la paga. Sí, entonces llegas, te formas y cobras porque te formas. Y llenar tu tanque de gasolina cuesta 250 bolívares. Que a ver, esto de verdad no es nada. $0.00001. ¿Cómo? A ver, pero no entiendo. Cuesta 250 bolívares. Que a ver, esto de verdad no es nada. $0.00001. De verdad es nada. Pero lo que hay ahora es una alternativa que uno puede... Pero está muy loco. Entonces, ¿por qué hay tantas filas? Como si la gasolina estuviera muy difícil de conseguir, pero es tan barata. O sea, sé que Venezuela desde siempre ha sido un país petrolero y que la gasolina ha sido algo que ha caracterizado a Venezuela. Y por eso en su momento Venezuela fue un país tan rico. Pero, ¿por qué está tan barata, pero a la vez es tan difícil el acceso a ella? Porque no hay gasolina. Comprar gasolina a precio internacional y de esta manera evitar filas, no en su totalidad, pero no hacer filas de largas horas, incluso días. El precio de la gasolina internacional está a 50 centavos de dólar por litro. Por cierto, no estoy exagerando con el tema de las filas. O sea, existe la posibilidad de que si tú quieres pagar lo que pagaría alguien, por ejemplo, en Estados Unidos o en México por esa gasolina, te evitas entonces la fila. Grabé varias, muchas, para enseñarles que en verdad la situación está así. Ahora, el tema de la luz. Dependiendo del lugar donde estés, el estado de Venezuela donde te encuentres, puede haber más o menos, pero la realidad es que la luz se va bastante. Las plantas eléctricas no han sido arregladas en años y me tocaron ciudades en las que de verdad conseguir algo tan sencillo como una bolsa de hielo es todo un reto. Obviamente porque el hielo necesita de muchísima electricidad para conservarse. Entonces, no hay luz, no hay hielo, no hay muchísimas cosas de necesidad básica. Sí, y esto nos abre la vertiente. Hombre, ya la tengo. Muchas gracias, amigos. Se te agradece un montón. Y si auguras por sus 100 bits. Al ser tan bajo el precio, la cantidad demandada sobrepasa la cantidad ofertada. Ok. Para hablar sobre el agua. Esto no sé si sea un problema nuevo o si siempre fue así, pero en verdad es muy normal encontrarte con que no hay agua. Tú vas a cualquier casa convencional, común y corriente, y lo más probable es que no tengan agua de tubería. Desconozco la razón como tal de esto, pero es un hecho y no lo estoy exagerando. Miren, estoy grabando el baño de una casa convencional. Ok, una casa común y corriente. Hola, Juan. Para mostrar que en efecto es normal que no haya agua. Verga. No hay. Y esto es de verdad en muchos, muchos lados es muy común. No hay agua, no funciona. No funciona. Como que quiere salir, pero no sale nada. Entonces siempre se acude a la cubeta de agua sacada directamente del tinaco. Se jala el baño de esta manera y te acostumbras a bañarte a jicarazos, de verdad, a bañarte así. Eso es muy normal en casi todas las casas comunes y corrientes que he visitado. Chad, fuera de mamada, dense cuenta de la gran mayoría no solemos apreciar estas cosas, cabrón. O sea, la gran mayoría de nosotros no apreciamos esto. No apreciamos que contamos con una ducha que funciona perfectamente,
que nosotros o nuestros padres o nuestros amigos, o si no tienen coche, algún conocido, perfectamente puede ir a echar gasolina a su coche sin problema. O sea, verga. O sea, Venezuela no es el país más insufrible del mundo. Pero créanme que estas pequeñas cosas a las cuales, amigos venezolanos que están en el directo, ustedes ven ahora como normalidad, a nosotros, desde otra perspectiva, lo vemos en verdad como algo a lo que no podríamos acostumbrarnos. O sea, yo sé que ustedes actualmente pueden ver esto y se adaptaron y lo ven como algo normal. Que sí, lo siguen viendo como una putada, pero lo ven como algo más normal. Nosotros, en verdad, vemos estas cosas y decimos, madres, no podríamos. Verga, qué cabrón está. Qué cabrón está. Horrible. No ha habido agua. He visitado tal vez 7 casas y en 6 de ellas no ha habido agua. De igual manera, nunca hay en los baños públicos de gasolineras, en la carretera. Sin exagerar, las cosas como son, problema común de todos los días. A ver, esto no significa que en ningún lado. Obviamente en hoteles, en muchas zonas hay. Pero estoy hablando en ámbito general. Desconozco la razón de este problema, pero es un hecho. Es lo que es. Yo se los comparto. Pero ahora, lo que más quiero resaltar y lo más lindo es que en 4 años uno siente a la gente mucho más alegre, mucho más contenta. En 2017 yo me encontré con un país que todos los días estaba en protesta. El enojo de la gente se sentía latente. Y llámenlo resiliencia, llámenlo conformarse, o tal vez porque ciertas cosas sí han mejorado bastante, pero la gente ya se siente mucho más alegre. Yo creo que la gente se adaptó, ¿sabes? No creo que la situación haya mejorado lo suficiente como para tener un país más contento, pero pues la gente sabe que no puede seguir enojada toda su vida. Y eso pasa en muchos países de Latinoamérica. O sea, en muchos países de Latinoamérica, más que conformarse, más que haber aceptado los cambios, se conforma la gente. Colombia es el caso también. ¿Cuántos problemas nos hubo en Colombia a principio de año o a mediados de año o así? ¿Y qué pasó? Se solucionaron algunas cosas, pero la otra gran cantidad de cosas no se solucionaron y la gente se conformó. Y ya está. Pasa mucho en Latinoamérica. Caminar por las calles. A ver, ya... déjate en Latinoamérica. Pasa de por sí en todo el mundo. Estados Unidos, cuando tuvo los problemas estos de Black Lives Matter, igual. ¿La situación mejoró en algo? No. El racismo en Estados Unidos sigue terriblemente asqueroso. Y aún así, pues la gente se tranquiliza un poco porque pues quiere vivir su vida contenta y no vivir protestando toda una vida para muy probablemente no vivir ningún cambio. No se siente tan peligroso. Los puestos de comida callejera están abiertos al por mayor. Hay nuevas tiendas, nuevos centros comerciales abriendo. La gente sale a consumir. No sé si por la normalización del dólar, pero en general uno siente que la economía se está moviendo mucho, muchísimo más. Y la churrería y se me antojaron unos churros con cajeta. Y eso es muy bonito. Es muy bello ver. Quiero unos churros y también de los que se comen. Puede ser tan solo una puerta, tan solo una ventana para todo el gran progreso que se viene a este territorio. La he pasado excelente. He grabado cosas hermosas de todo tipo de temáticas. Si tú eres ya un seguidor nuevo, te informo que este no es el único video. Yo en mis travesías suelo subir muchos videos. Y les digo que de Venezuela se vienen muchísimos videos. Quiero ver ya los videos de Venezuela. Me causan... Los vamos a ver acá, ¿eh? Obviamente vayan también a verlos en el canal de Luisito. Pero también los vamos a ver acá. Me genera mucha... Visitando una playa nudista. Me genera mucha... ¿Cómo decirlo? Curiosidad. ¿Cómo se vive en Venezuela? Estoy harto. ¡Harto! No, no, no.